Lo que hermanos. Lo que brothers. Stories. Ay, Dios mío. Qué locura, hermano. Qué locura, ¿vale? ¿Qué haciéndole todo ahora? Joder. Andrés el destrozado. Hey. Hola. Hola. ¿Qué es lo que es? La fina, hermano. Estamos aquí. Hermano, qué locura ahorita. Joder. Volviendo al restaurante, puta madre. Dios mío, qué locura. Hoy no se juega nada. Ahorita tengo que salir de nuevo. ¿Qué les puedo decir, hermano? Qué locura ahorita. Vergación, hermano. No sé si es porque no he trabajado en tanto tiempo que me siento tan cansado. La madre, tío. ¿Qué cuentan, primo? ¿Qué cuentan? ¿Hay alguien por ahí que me esté viendo? Bueno, hermano, ahorita estaba en un trabajo. Joder. Bueno, fue un día. No sé si fue una prueba porque tengo que volver de nuevo a las 7. A las 4 apenas. Tengo que volver a las 7. Y. Joder. Nunca me imaginé volver a trabajar en una cocina, man. Nunca me imaginé. Pero no es mucho trabajo que digamos. Hay más personas ahí. Vamos a meternos en disculpa si hablamos con alguien, pana. Hay más personas ahí. Hay dos chefas de cocina. Y como 4 o 5 personas más. Entonces. Eso, hermano. Para el servidor de Fornite. Servidor de Fornite. Servidor de Fornite. ¿Le cambiaron el nombre? Enciende la luz, man. Está demasiado oscuro. Joder, ahora está demasiado claro, joder, mierda, loco. ¿Ah? ¿Mara? ¿Qué pasó aquí, hermano? Oh, Jesucristo, se dañó esta verga. ¿Qué le pasa a la cámara, man? ¿Por qué se va así? Oh my God.
Y hermano, qué día, ahorita tengo que salir de nuevo, qué caligua. Qué vida, qué vida. Salir de nuevo para allá es pesada vaina. ¿Hay alguien por ahí? Que si no hago directo hoy, mañana no voy a hacer directo, ni pasado. No, este man siempre tarde, qué asco. Háblame. Entró otro. ¿Qué pasó, primos? ¿Qué hacen? Sí, entró otro. Hola. Hola. ¿Qué hacen, hermanos? Hermanos, ¿qué hacen? Nada, amigo, ¿Hola? Nada. No estamos haciendo, no. ¿Están jugando? No. ¿Qué están haciendo? Que Claro. no, ¿Puedo jugar con ustedes? Pero si estamos, no estamos jugando nada. Sí. Pero es que el buitre está jugando. Hay que esperar Ya va a que acabar la termine. partida. Bueno, pero Espera. no me griten, atrevido. Ahí está acabando la partida. Sí, ya, Y casi. el buit está en partida y hay que esperar que termine la partida. No me grites, Ah. gran huevoncito. No me grites. Huevoncito. Oye, oigan, una pregunta. ¿Qué? ¿Ustedes trabajan? No. Ah, ok. No. Porque yo sí trabajo. Ah, bueno. Qué bendición. Así ¿Cuántos que porros te metiste? apúrense y terminen rápido, que quiero jugar antes de irme a trabajar. Ah, bueno, pero no me grite, atrevido. Rápido, rápido. Atrevido. Hey, Atrevido. Andrés. Dime. ¿De qué país eres? Hermano, ¿cómo qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo qué clase de pregunta es esa? Sí. No sé. Soy del mejor país del No. mundo. ¿Cuál? ¿México? ¿Qué? México, tú estás loco, ¿México? mucho. ¿Qué México, hermano? Tú estás loco. ¿Qué México? Es el mejor país del mundo. Bueno, el mejor país del mundo queda en Sí, lo es. Latinoamérica, primo. El mejor país del mundo queda. Verga, si pareciera que estuviera calvo. El mejor país de Latinoamérica queda en Latinoamérica. El mejor país. Ey, Andrés, hable más duro que no se le escucha. Hermano, pero el mejor país de Latinoamérica queda en Latinoamérica, primo. ¿Cuál es el país, cuál es el mejor país de Latinoamérica? México. Hermano, el mejor país de Latinoamérica queda en Latinoamérica. El mejor país es Colombia, respeten, Tú estás en loco, muchacho. México. Que México y que Colombia, hermano. Espérate. Mejor país queda en. El país empieza por la B. ¿Venezuela? Hermano, ¿cómo adivinaste, hermano? ¿Cómo adivinaste? ¿V o B? V. ¿Venezuela? No, ¿cuál? Venezuela es una mierda, el mejor Colombia, Mejor respeto. consíguete mar. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? No te metas con mi país, ¿oíste? Cállese, veneco de mierda. Epa, epa, epa. Te me calmas ahorita, te me calmas, porque si no vamos a tener problemas. Casi lo ¿Por qué matan por no calman al homófobo. ladrón? Casi matan a Lukaku por malo. Digo al White. Sí, casi, casi. Por Miren, manco, por malo. miren, ustedes juegan Fortnite. Boliviano, yo. Oigan, ustedes Sí, juegan creo que Fortnite. todos jugamos Fortnite. No es que todos jugamos Fortnite. Ah, ok, está bien, solamente estaba preguntando, no puedo hacer esa pregunta. Bueno, No. pero no me griten. No estoy gritando, hermano, estoy hablando normal, ¿sabes? ¿Qué son tan atrevidos? ¿Por qué son tan atrevidos? ¿Quién, yo? ¿Por qué? Sí, tú eres muy atrevido. Porque soy atrevido. Cállese. Está bien, me callo, no hablo. Bueno, cállese. Pero puedo decir algo. Arturo, ¿qué? Vamos a jugar Fortnite. ¿Usted juega Free Fire? No. Ay, 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 ay. Tengo una preguntita.
¿Para qué voy a jugar ese juego de mierda? ¿Cómo no juega Fortnite? Fortnite es el mejor videojuego del planeta, man. Dijo Free Fire. Free Fire es el mejor videojuego que existe en el planeta, primo. No, es que Free Fire... Oh, no, qué asco. Free Fire es lo mejor que existe. Es que Arturo te lo decía porque casi siempre lo yo he jugado con esa persona con tu, de tu mismo país, juegan Free Fire ahí. Hermano, ¿cómo con lo de esa persona? ¿De qué país te estás refiriendo? A Colombia, a Venezuela, a Ecuador. Respeta. ¿De qué país es Luca? Pero yo estoy respetando, yo se lo estoy diciendo. Luca, ¿de qué país eres? De Chile, ¿por qué? ¿De qué? De Chile. Ah, Chile es una mierda, entonces deja de estar pero hablando. Pero bueno, hermano, ¿a ti te parece todos los países? ¿No te gusta ningún país o qué? Cálmate. Es humilde opinión sobre México. Cálmate, mejor, hermano, cálmate. Es el mejor país de Latinoamérica. Mi humilde opinión es que México es una mierdita. ¿Y qué México? Ay. Y con México, no. Cállese, mierda. Oblígame. Que te calles, un Pepe. Oye, deja de mandar callar a la gente. Deja de mandar callar a la gente. Calle usted, veneco de mierda. Epa, yo no te falta de respeto en ningún momento. ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? No, de ustedes son los que deben de respetar. ¡Blanco! Pero bueno, yo te respeto a ti, hermano. Usted es que se yo... murió. Hermano, tú exiges respeto cuando tú no le das respeto a los demás, ¿qué es eso? A ver, va. Ustedes no son muy irrespetuosos y por eso yo los sin respeto. Yo los sin respeto, ¿what? Pero ¿quién es? Yo te he faltado respeto en algún momento. Sí, me dijiste que México es muy bueno y eso es mentira. México, yo estoy diciendo que el mejor país de Latinoamérica es Venezuela. Nadie te preguntó, León. Nadie te preguntó. Nadie te dijo que hablara. ¡Ay, muévete, negro! Lo mataron. Ahora, no, qué manco. Ahora discriminan por el color de la piel. Ah, sí. Yo soy racista. ¿Y? ¿Cómo que tú eres racista? Sí, soy de racista. ¿Y? Porque yo soy negro y es de respetar. Ah, pues soy negro. Vamos a tener problemas. Oigan, vamos a calmarnos, está bien, vamos a calmarnos, porque si no... ¿De cuántos problemas estamos hablando? De por ahí, una muerte asegurada. Oh, ya. Epa, vamos a calmarnos, está bien. ¿Te vivo? Claro. Vamos a calmarnos. Sí, te doy ya. Oye, chico, cálmate. Niño, cálmate. Es que no nos podemos calmar. Por eso es que está la situación, porque está por un niño de mierda que está hablando, sin que le dieran la opinión. No necesitas una opinión para hablar. Bueno, cállese, que nadie le preguntó. Pero ahora... Y ya por fin los mataron por malos. Pero por ahora, malos. ¿Ahora uno no puede hablar aquí o qué? ¿A que venga a callar, oye, niño? Oye, cállate mejor vos. Oye, y te vais y de acá si querés que no te falten el respeto, ándate. ¿En serio? Oye, ¿por aquí ahora no puedo hablar o qué? Ey, Andrés, ya, mandé nombre. ¿Cuánto tiempo a uno? 11. Oigan, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué? Ay, no tengo el Fortnite instalado. Pues ¿para qué te pones a hablar, maldito, estúpido, retrasado mental? Pero viejo, ¿qué pasa, viejo? ¿Qué yo te hice, hermano? Cállate, niño Free Fire. Ah, cállate, Orukaku de mierda. A vos nadie te preguntó. Nadie pidió tu opinión, a ver, dime. Yo me la pido yo mismo porque yo soy más pro que ustedes. Y si quieren les hago Pepe en Fortnite. Pepe, miedo. Wait, ponga la sala. Ponga
Ponga la sala. El que gane se lleva 10.000 diamantes. El que gane sí. Pone de pita. Ahí le vamos a hacer un PvP de malo. Le vamos a poner una pared, una emotiza también, una emotiza. El que gane se lleva 10.000. No, yo no tengo mapas con construcciones recomendados. El que gane se lleva 10.000 diamantes. Yo los invito. El que gane se lleva 10.000 diamantes el que gane. Ah, ya me salí. Pues vete a unir así de fácil, wow. El que gane se lleva 10.000 diamantes. Okay, pues, ahora vamos a jugar en América Centro porque así nos va a ir mal a los dos. Porque yo soy de Europa, ¿ya? Sí, bueno. Quiero avisar que yo no construyo. Pone privado. Yo no soy el dueño del coso. ¿Qué me importa a mí? Dale, listo. Que te vamos a humillar, te voy a hacer una emotiza. ¿Quieres comprar un carro usado? Bueno, no es por nada, pero ahora los niños de esta generación vienen muy groseros, muy tóxicos. Es verdad, son muy tóxicos, respeto. Puro digáis, frifallero, ¿qué más esperas? Demasiado tóxico, hermano, son demasiado tóxicos. Ese juego es tan mierdita, Free Fire, que es un juego de mierdita, nada. Para mí que todos tus amigos juegan ese Free Fire, tan mierdita que tú decís, po. No, juegan Fortnite, si querías saber, niño. Pero si tú también eres un niño, ¿por qué le dices niño si tú también eres un niño? Prepárate, Palomilla, ya, prepárate. Hablas como si fueras un hombre de 300 años. Yo no reté PvP a nadie, yo no quiero problema. Bien, no busques problema. No. Entonces yo solo voy a ver. Vamos a humillar a este botcito. Mira, este es el niño a jugar Free Fire, respeten. Vamos, te voy a hacer una motiza que te muere, te va a morir de esa motiza. Bueno, vamos a ver. Oigan, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Ustedes alguna vez han pensado... ¿De suicidarse? ¿Pensado en jugar Brawl Stars? A ver... ¿Brawl Stars? Yo antes me encantaba. Ah, yo lo juego. ¿Qué tal? Bueno, yo lo jugaba. Es bueno. Ya estoy aquí. Prepárate la puta que te parió. Pero señor niño, ¿cuáles son esas groserías? Espera, ven, no dispare. ¿Cuáles son esas groserías, señor niño? Bolsito. Niñito, pero todavía no empezamos. Pero cálmate. Ah, que ya quieres morir, ay, bolsito. Bolsito, venga para acá. Yo solo con mi jarrita, no me maten. Venga para acá, bolsito, venga para acá. Ah, que se cura. Mira, qué malo, bolsito. Emotiza. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esa partida? Me lo humillé a ese botcito de... Ese botcito. Me lo humillé. Mira, me da otro más. El botcito este... Ah, que me va a humillar. Mira lo que dice. Ni sabe construir este botcito. Oigan, una pregunta. Cállese. Oigan, una... Tiene miedo. Si se escapa este. Oigan, una pregunta. ¿Qué? ¿Ustedes alguna vez han tenido novia? Pobrecito, bolsito. Oigan, una pregunta. Cállate. ¿Estás a insultar? Ahora ahí tenés tu insulto, pues. ¿Qué tal? Cállate. Nadie te pidió tu opinión, hermano. Como tú dices. No se necesita pedir opiniones para hablar. Cállese usted. Nadie le preguntó. Oblígame. Cada quien es libre de expresar su opinión. Eso es verdad. Cada quien es libre de opinar su opinión. Eso es verdad. Ah, que quiere escapar por tanto miedo que tiene él. Mira. Lo dejo 7-0 este. Lo dejo 7-0. Mira, malito. Espérate, voy a ponerme las cosas. Tanto que venía confiado.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura, pero hermano! ¡Cállate! Pero bueno, hermano, ¿qué te pasa, hermano? ¿Dónde está la escopeta que utilizaste vos? ¡Cálmate, niño tóxico! ¡Ah, mira, usar mi escopeta, además! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Ah, mira que viene confiado esta vez! Piensa que me lo va a lograr. Mira, mamá. Venga para acá, bochito, y se cura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bochito, 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 para casa. ¿Qué pasó en esa partida? ¿Qué está pasando en esa partida? Me lo estoy humillando y le estoy haciendo una motiza. Oh my god. Cállate. Ya jugando 3 años al Fortnite. Ya apenas vengo jugando por ahí hace un año. ¡Hace 3 años! Ah, imagínate, yo juego desde la temporada 8 de capítulo 1. ¿Temporada 8? Por eso, tarde. Hace poco. Pero yo empecé hace un mes a jugar en teclado y ratón. ¿Hace un mes? Sí, ah, entonces pues hace mucho tiempo. ¿Tú ya has jugado en mando y en teclado? ¿Qué? No. No, le pregunto al Lukaku. Ah, yo jugaba mucho en el mando, era bueno, pero me volví malo y me decidí a probar en teclado y ahora soy mucho mejor. Y en tu opinión, ¿cuál es más fácil de usar? Mire, no sé. A mí al principio para mí era control, pero dándome cuenta de verdad es mucho mejor, más cómodo en PC. Se cansa la mano más rápido, pero es mucho más cómodo. No, pues sí. Opino lo mismo. Mira, trocito. Sí. Oigan, mira, yo pienso... Oigan, chicos, tengo algo muy importante que decirles. ¿Qué? Tengo que irme a trabajar. Alimenta a su familia, no más. Tengo que ir a trabajar. ¡Hey! Ya. Y me quiero quedar jugando Fortnite. A la próxima será. Ahorita vuelvo. Ay, Dios mío. Me da esta pena este botcito. Botcito. Me da esta pena. Vamos a quitar eso. Ah, mira. Ah, ¿cómo que no te di eso? Se va a curar este. Ah, que mira. No, es pues claro. Tiene pico estrella. Nada, no, pues claro. Claro. ¿Qué cosa? Tiene. Es una estrella. ¿Qué cosa? ¿Vos? Tiene pico de estrella. Sí, yo lo tengo. ¿Por qué? Oiga, me acordé que yo tengo un videojuego que puedo jugar aquí. Y no me acordaba que lo puedo jugar. Ah, mira, que construye con metal por el miedo. ¿Cómo está? Oigan, chicos, nos vemos, se cuidan. Nos vemos, adiós. Deseame buena suerte hoy en la cocina. En la cocina, sí, buena suerte. ¿Qué chef? ¿Es chef? ¿Yo? No, soy el ayudante del chef. Ya, tengo que picar tomate, cebolla, zanahoria. Emplatar. ¿Por qué? Me estoy aburriendo de. ¿Por qué? No, estoy hablando de. Chao. Chao. ¿En serio, Arturo? Venir. Ahora. Háblame. Háblame. Hola. ¿Alguien quiere jugar? Ah, no. Okay. Estamos en 5 ya. Pensaba que era el support. A ver, tío. Papá, no puedo jugar con ustedes, que tengo libre ahorita, hasta las 7. Es que somos 5 ya.
Vale. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Cole, mi amor? ¿Cómo estás tú, Cole? Oh, no. Ay, no. Oye, Cole. Hoy estaba trabajando en la cocina y me acordé de ti. Estaba preparando una salchicha. ¿Por qué mierda te tendrías que acordar de mí cuando estás en la cocina? No sé. Mi trabajo, cocinero. Entonces yo estaba preparando así la salchicha y me acordé de la partida que jugué de Lineage of Legends contigo. ¿Eres algún tipo de acosador o algo que siempre estás aquí detrás mía a pesar de que te digo de que no me caes bien y no quiero hablar contigo? Está bien, Cole. Está bien. No te molesto más. No soy acosador. Lo pareces. ¿Parezco? Pues si no lo eres, por favor, vete. Me incomodas muchísimo. Está bien, te incomodo. Discúlpame, pues. Muchas gracias. Chao. Adiós. Escucha, llamar a mi padre muerto, señor de la noche, me parece una falta de respeto. ¿Qué pasó, viejos? ¿Vamos a jugar o qué? Es que creemos el señor de la tumba. Oigan, ¿vamos a jugar o qué, hermano? Estamos en partida. Pero si estamos en partida. ¿Cuánto le falta? O sea, pero si estamos en cola. Empezarlo no falta. Dale, hermano, espéreme. No, ya estamos 5, papu. No, ya estamos. Ya fue el Andrés. ¡Afuera, negro! ¡Fuera! Ya voy, hermano. Voy. Andrés. Es que tengo solamente 2 horas libres. Y yo vine. ¿Desconecta, Andrés? Sí, yo vine solamente a jugar aquí, LOL, hermano, porque tengo que levantar el país. Que sí, pero. Su país. Escucha. Si te metes en el Discord, ¿vale? Si miras abajo a la derecha, tienes un símbolo de un teléfono y una X. Pulsa ahí. A ver qué pasa. Voy a levantar el país mientras ustedes juegan LOL. Genial. Hermano, cerrar el culo, tenés como 40 años y viví con tu viejo, por favor, queremos que el otro se una. Deja de pasarte la paja de jugar LOL y andate. Oigan, no vivo con mis padres. Que te vayas a la mierda. Bueno, vamos a hablar como señores, por favor, andate un poco a la casa. Bueno, vale. Andate de la sala porque estamos el otro... Dale viejo, no es necesario que lleguen a esa toxicidad, ya me voy. Disculpe, Andrés, caballero. ¿Puede hacernos el favor de abandonar su posición en la sala de este maravilloso Discord para que pueda meterse nuestro compañero? Me retiro. Yo voy a meter. Gracias. Muchas gracias. Ay, no, hermano. Es que no provoca ni jugar nada, hermano. Ni una de LOL provoca. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Yo tenía por aquí. Mi hermano me dijo que tenía una cana. ¡Jesucristo de Nazaret, hermano! ¿Será una Among Us? Ahora bien, ¿cómo yo instalé este videojuego? Tengo que eliminar muchas cosas aquí. Elimino esto.
que tú estés listo. Seja qual for a onda ou a emoção, temos a faixa ideal para o momento. Aproveita os avanços ilimitados e ouve música sem anúncios. 5, 6, 7, faltando agora. Mesmo offline. Obtém um mês de Spotify Premium grátis e descobre uma maneira ainda melhor de ouvir. Toca na faixa para saberes mais. Yo te llegas. Vamos a ver si puedo jugar Tekken 7. Tekken 7. Un giga, joder. Tienes que eliminar algo aquí. Among Us Rush. Joder. ¿Será que eliminó Rush? Tú no tienes espacio, hermano. Blitz. No puedo eliminar. Miniaturas. Papelera. Uy, mierda, cuánta vaina pide esto. Tenéis que eliminar otro video más. Pelera. Hola. Hola, hola, ¿eres de España? Sí, no. Vale. Sí, cerca de España. ¿Eres de... No, no se llama Luis. ¿Eres de España? Cerca de España. Ah, va, pero eres en Europa, ¿no? Sí. Ahora oro, no me importa, es solo por saber, para asegurar. ¿Cómo? ¿Qué eres en plan de rango? Te juro que me da igual, te añado igualmente, pero. ¿Qué rango soy? Sí, ¿qué rango eres? Si ese, dale a clic y le. Creo que soy plata. ¿Eres plata? Sí.
Ah, vale. ¿Qué hacemos, Hugo? ¿Oh? Es que plata es demasiado poco, con perdón, ¿eh? Lo siento. Ah, entonces no puedes. No, es que no puedo, lo siento. Dale, hermano. Chao. Chao, brother. Papelera. 200 GB ya creo que se va a instalar. Uy, se instaló por fin, hermano. Tekken. Ahora lo que voy a hacer es... elimino esto. Y instalo el Tekken. Coño, hermano, ¿cómo se ve que hasta ahora no hay nadie, pa? La weón está vacío Twitch. Yo venía aquí a saludar. Dios mío. Ven, es que quién va a saludar con este, una cara de hambre, de cansado. Mi mamá no me hizo, me dijo que me estoy quedando calor por detrás, pero yo no sé si será verdad o mentira. Español. La instalación requiere 84. Holy moly. No sabía que esta cosa utilizaba tanto espacio. ¿Y ahora de dónde yo saco 84 GB? ¿Quieres comprar un carro usado? Puta madre. A ires visitar dois stands com o nosso especialista, fazeres um test drive a 4 viaturas à tua escolha e a teres 1000€ de desconto na compra de alguma dessas viaturas. Vai já a bestcardeal.sap.pt ou clica no banner. Lo peor es que no sé ni en qué se están yendo ese poco de gigabytes. Tengo ningún video aquí. Hola. Dímelo, mi pana. ¿Juegas? Hermano, ya ahorita me voy a trabajar, hermano. Si no jugara contigo. Hasta luego, tío. Dale. Ahorita. ¿Pero te vas a ir? ¿Cómo? Nada, es que no quedan más dúos a meterme. Ya sé, pero ahorita me voy, ahorita. Ya, pues por eso digo, si te vas a salir. ¿Cómo? ¿De dónde? De aquí, de lo de dúo, esto. Ah, ¿me tengo que salir? Sí, puedes. Claro, me salgo. Dale. Vale, es que está la otra vaina esta. Pude. Llegó el icono hacia la... bueno, estos clips. No estoy... ya estaría acá. Estoy intentando instalar el Tekken. Pero... necesita mucho espacio. Jesucristo, pero que tanto es lo que voy a eliminar aquí, pues.
Joder, me está haciendo eliminar todo lo que tengo en la computadora para instalar un videojuego de 40 GB. Ahí vamos. Tekken 7. Creo que se lo puedo jugar con el mando. Pero estoy seguro, me pone mi gorra. Hermano, qué día. Este día todavía no acaba para mí. Acaba en la noche. Entiendo esto porque se ve tan blanco. No debería de ser tan blanco esto, pero bueno. Esto es lo que hay. Full de blanco, pareciera que estuviera entrando en el cielo. ¡Ay, Dios mío! Minutos para que se instale el Tekken. Dos minutos. Oh, mira. Ya yo estaba diciendo, ¿cuándo es que se me va a apagar la computadora? Cada vez que se actualiza el explorador ese. ¿Cómo que se llama? El bendito Opera. Se me apaga la computadora, me tiene que haber algo con las actualizaciones del Opera que laguea el sistema. Vale, entonces esto ya está. Vamos a Tekken. Hablar. Español.
Tengo que empezar ahora para que no se apague la computadora. Ay, no joda, para esta computadora, hermano. La computadora de mis sueños. Instalar. ¿Cómo es que te que necesitas? Yo 20 GB para poder jugar el videojuego, una huevona. Pesa demasiado, man. Vamos, instálate. Por favor. Música. Mientras eso se está instalando, yo me voy a... ¿Qué? Y para el baño. En 7 minutos se instala. Toda chance de ir para el baño y volver. Ya vuelvo.
Uy, 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 uy. Bienvenido al cielo. 6 segundos. Vamos a jugar Tekken. ¿Será que se puede jugar con el control? Uy, esta música, hermano. Mejor, mejor. Tekken 7. Qué bestia, hermano, cómo se ve el videojuego. Captura el videojuego, te canción. Tekken 7. Uy, 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 espérate, cinemática. La cinemática es lo mejor de un videojuego. Todo empezó. Todo empezó aquí. ¿Quién es ese? Bandai Namco Entertainment Inc. ¿Cómo se llama ese personaje? Que no sé cuál es. Destino an... Y no sale Raiden, ¿verdad? ¿O sí? Los puños no tienen nivel. Subete va a mukirashita. Mou dare mo tomeru koto wa dekinai. Pero mira quién está ahí, hermano. ¿Qué campeón es ese? Puro campeón, no conozco ninguno. Este sí lo he visto, el viejito este sí lo he visto, pero los otros no sé cuáles son. Samana Anotoki, Hao Korosta. Este que está ahí sí lo conozco. Y este también. Yo debería ver alguna película de Tekken. Yo creo que no hay ni una. Tu delirio de grandeza. Oh my god. ¿Cómo se está viendo esto? Está bien. Tatakaito. Saigoni doshira ga tatte iru ka. Era el último de pie. Sayasaki Nakami. Kitchaku o tsukeru to suru ka.
caemos con esto. Tekken 7. ¿Será que le tengo que gastar? Oh my god. Japonés. Europa. Sol. Esto lo puedo aceptar con el mouse. Bueno, no, no se puede. Acepto. Ok, auto guardado. Oye, ¿por qué sale? Vale, lo que quiero aquí es ponerlo en ventana. Ventana. Resolución. Por. Resolución así. ¿Qué más le puedo cambiar aquí? Opciones de gra... Uy, la música, hermano, la música está demasiado alta. Opciones de sonido. Música. Creo que ahí estoy en la música, dos punticos. O uno, mejor uno, mejor un punto. Efectos, subtítulos, vale. Historia. Como hablemos de historia. Nivel básico. Historia nivel básico. Tekken 7. I remember receiving my first letter from my son a few years back. Recuerdo cuando recibí la primera carta de mi hijo. Were the words, I love you. I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son, and I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said, "Father, one day, I will tear you to pieces." ¿Qué clase de palabras son esas de un hijo, un padre? ¡Qué locura! ¡Qué locura, primo! Ah, es que este es el hijo de este. Oh. Ay, ¿tú soy yo? ¡Hala! Voy a realizar cuatro movimientos. Ok. Ay, quita demasiado. Pecando pecado. ¿Le puedo bajar las gráficas aquí? ¡Uy, hermano! Me mató.
Y eso que está modo historia, super lo más fácil que es. Ah, entonces este es el hijo de este man, ok. Todavía. Tira a Yasuya, porque la voy a tirar. Pero ¿por qué tiró a Yasuya ahí? No entiendo. ¡Qué locura!